África es comúnmente asociada con el origen del mundo como lo conocemos, lo cual tiene sentido si simplemente observamos la historia geológica. Desde la existencia de Pangea, el área que hoy en día constituye el continente africano se ubicaba en el centro. El hecho de que la antigua África estuvo en contacto con la mayoría de las masas continentales significa que siempre va a existir una estrecha relación entre el continente africano y el resto de los actuales continentes, lo cual es apoyado por el registro fósil. Siendo África el lugar indicado como el sitio donde todo comenzó, muchas preguntas vienen a nuestra mente. La dispersión de los homínidos fuera de África no solo fue un acontecimiento clave para nuestra especie. Salir de ese continente llevó a una dramática reducción en el tamaño de los mamíferos en todos los continentes. Actualmente, los mamíferos terrestres más grandes del planeta viven aún en el continente africano. Si bien África no tiene una gran diversidad de mamíferos, sí posee un amplio territorio para albergar a los mamíferos más grandes, más veloces y más agresivos. África posee un amplio espacio en donde conviven organismos que interactúan en cadenas de alimentación muy complejas. El continente africano es muy grande y aloja espectaculares paisajes, desde el desierto cálido más grande del planeta, pasando por las extensas sabanas, humedales, bosques y selvas. El nombre África proviene del latín y significa sin frío. África es el tercer continente más grande en extensión del planeta. África es el hogar del mamífero terrestre más grande del mundo, el elefante. El animal terrestre que corre a mayor velocidad, el chita o guepardo. El animal más alto del mundo, la jirafa. Uno de los animales más peligrosos del mundo por ser el más agresivo de todos, el hipopótamo. África también es el hogar de los baobabs, árboles milenarios que son llamados árboles de la vida o árboles de las vitaminas. El tipo de vegetación depende de las características físicas del ambiente, la historia evolutiva y la historia de cómo fue que se movieron las capas continentales después de desintegrarse Pangea. El continente africano se ubica mayormente dentro de la franja intertropical, es decir, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por ello, el clima es tropical, con temperaturas mayores a los 18 grados centígrados. Sin embargo, existen importantes elevaciones mayores a los 5.000 metros en lo que se conoce como el macizo del Kilimanjaro. La región ecuatorial cerca de la depresión monzónica cuenta con periodos donde el caudal del agua produce grandes inundaciones. Anualmente, el cinturón de lluvia que atraviesa el continente avanza hacia el África subsahariana para agosto y luego se desplaza hacia el centro-sur de África en marzo. La mitad norte es principalmente desértica o árida, mientras que sus áreas centrales y meridionales contienen tanto llanuras de sabanas como regiones selváticas muy densas. Las temperaturas son más cálidas en el desierto del Sahara y más frescas en el sur y en la sección oriental del continente, donde se encuentran las cadenas montañosas. Los ecosistemas africanos
son en general desiertos. El norte de África es el sitio del desierto más grande del mundo, el Sahara. Mientras que el sur de África alberga el desierto de Kalahari. El clima durante el día es duro, seco, cálido y extremadamente frío por la noche. Los desiertos de África albergan más de 300 especies diferentes de vida silvestre. El perro salvaje africano, el guepardo, el airax, el avestruz y muchas especies de pájaros y lagartos. Bosque de galería. Los bosques de galería crecen a lo largo de ríos o humedales en regiones que normalmente carecen de árboles, como sabanas, pastizales o desiertos. Bosque de montaña. Los bosques montañosos tienden a ser más fríos que otras partes del continente, debido a la altitud. Bosque tropical. Los científicos estiman que más de la mitad de las especies de plantas y animales del mundo viven en bosques tropicales y, sin embargo, cubren menos del 6% de la superficie mundial. Estos bosques cálidos y húmedos reciben hasta 660 centímetros de lluvia al año y son el hogar de los grandes simios de África. Los bosques tropicales se pueden encontrar en el África Central y Occidental, con bosques de matorrales tropicales en el sur. Sin embargo, las selvas tropicales occidentales están sufriendo mucho por la fragmentación. Los bosques ecológicamente ricos son particularmente vulnerables a la agricultura de tala y quema, así como a la tala y la caza furtiva ilegal. Sabanas boscosas. Difieren de los bosques tropicales en su densidad, temperatura y vida silvestre. Son bosques de baja densidad, que ofrecen mucha luz solar y pequeños arbustos o pastos. Cubren gran parte del continente y son el hábitat de búfalos, elefantes, jirafas, leopardos y muchas otras especies. Estas especies se encuentran amenazadas por la invasión de poblaciones humanas que extraen leña y usan sus áreas de pastoreo para el ganado. Sabana. Las sabanas son pastizales tropicales con temperaturas cálidas durante todo el año. Caracterizado por la rodadura, pastos bajos y salpicado de árboles, este ecosistema es el hogar de muchas de las especies más preciadas de África y representa un porcentaje considerable de la masa de tierra del continente. Al extenderse desde el Cuerno de África hacia el oeste en todo el continente y luego expandirse hacia el sur, guepardos, leones, elefantes, gacelas y muchas otras especies vagan por este hábitat abierto y las sabanas albergan muchas de las migraciones a gran escala en África. Las sabanas están bajo amenaza por el cambio climático. La expansión humana y la agricultura agresiva reducen su extensión, así como las poblaciones de los animales que albergan, en especial las de los elefantes y los rinocerontes. Humedal. A
África cuenta con una diversidad de humedales, desde bosques de agua dulce hasta lagos salinos y grandes llanuras de inundación. África todavía tiene varios humedales, incluido el delta del Okavango en Botswana. Pero estos experimentan una gran presión por parte de las actividades humanas, como el agotamiento de la agricultura y los asentamientos, así como por los desafíos que plantea el cambio climático. En África hay 8 puntos calientes de biodiversidad, sitios donde hay una excepcional concentración de endemismos, que son las especies que solo habitan ese espacio en el mundo. Uno de ellos es el llamado Cuerno de África. Es uno de los 2 hotspots totalmente áridos identificados en el mundo. El área alberga un número de especies de antílopes y reptiles endémicas mayor que cualquier otra región en África. El Cuerno también es uno de los puntos calientes más degradados en el mundo. Actualmente, solo se mantiene el 5% de su hábitat original. Curiosamente, este año se hizo evidente una enorme grieta en esa zona, que nos recuerda que el movimiento tectónico sigue y que este fenómeno podría algún día separar esta región del resto de África. Animales carismáticos. El elefante africano. En la actualidad, el elefante africano es considerado el animal terrestre más grande del planeta. Las hembras son un poco menores y alcanzan aproximadamente la mitad de peso que el macho. Tienen unos largos colmillos de marfil. Llegan a medir hasta 4 metros de altura y pesan entre 4 y 7 toneladas. Sin embargo, se han registrado extraordinarios ejemplares de casi 10 toneladas. Los elefantes son criaturas sumamente inteligentes y sensibles, pues pueden mostrar tristeza y duelo por una pérdida, asociarse con otros elefantes, jugar, e incluso son capaces de reconocerse a sí mismos. Los colmillos están presentes tanto en hembras como machos de los llamados paquidermos africanos y solo varían en tamaño. Comúnmente, los machos tienen unos colmillos con mayor circunferencia respecto a su tamaño. La característica trompa del elefante no es más que la combinación de su labio superior y nariz, la cual le sirve no solo para respirar y oler. También le funciona como herramienta para beber y agarrar alimento. La trompa también les permite a los elefantes producir el característico sonido de su especie, el cual se llama barritar. Los elefantes, al tener una trompa sumamente musculosa,
y con dos prominencias parecidas a dedos en el extremo de la trompa. Son capaces de realizar tareas como agarrar objetos pequeños. Sus grandes orejas les sirven para regular su temperatura corporal. En altas temperaturas, las usan como ventiladores. Esto es gracias a que la piel de sus orejas es más fina que la del resto de su cuerpo y por ellas corren cientos de vasos sanguíneos. Así, al sacudirse con las orejas, el aire refresca la sangre y, por ende, al resto del cuerpo. Los elefantes se bañan sumergiéndose en el agua y rociándosela sobre el cuerpo usando su trompa. Al acabar, cubren su cuerpo con una capa de polvo como protección para su piel. El embarazo de las elefantes hembra dura 22 meses, convirtiéndolo en el periodo de gestación más largo de todo el reino animal. Un elefante recién nacido llega a pesar 90 kilogramos y ya mide 1 metro de alto. Durante 4 años, las mamás elefantes amamantarán a sus crías, ya que necesitan el valor nutricional de la leche materna para crecer de forma ideal. Los elefantes viven en grupos matriarcales, pues las manadas están formadas de hembras y sus crías. En cambio, los machos se mueven de forma solitaria. Estos grupos están conformados por 15 individuos, liderados por una matriarca, quien suele ser la más anciana del grupo. Ella decidirá el camino que tomará la manada cada día. Los machos suelen separarse del grupo a la edad de 12 años y se unen a grupos en los que solo hay elefantes de su mismo sexo. Dentro del continente, Botsuana cuenta con la mayor población de elefantes en toda África, sobre todo en las cercanías del río Chobe, ya que ahí pueden encontrar una gran cantidad de agua, incluso en época de sequía. En otras áreas de Botsuana, se pueden encontrar altas concentraciones de elefantes, gracias a la permanente fuente de agua. Una de las razones de esta gran concentración de elefantes es la protección estricta que se les da a los elefantes de los disturbios civiles en los países fronterizos. La dificultad para acceder a las áreas silvestres ha permitido que la población de elefantes crezca. El camaleón. Es el rey del camuflaje, aunque dependiendo de su especie, varían mucho de tamaño y de colores. Los camaleones tienen una lengua rápida y alargada que utilizan para cazar insectos y sus ojos pueden moverse independientemente uno del otro. El cocodrilo del Nilo. Esta especie de cocodrilo no solo habita en el río Nilo, se encuentra en los lagos y ríos de agua dulce de toda África. Actualmente, una de las mayores colonias vive en el lago Nasser. Es la segunda especie más grande del mundo. Los cocodrilos adultos son más oscuros y son de color oliva a gris con un vientre amarillo. Las guaridas de los grandes cocodrilos son unos laberintos de canales y cuevas bajo lechos de papiro, convirtiéndolos en depredadores letales.
La jirafa. Su rasgo característico es su largo cuello, gracias al cual alcanza las hojas más tiernas de las copas de los árboles. Tiene la piel manchada y es el animal más alto de la Tierra, llegando a medir casi 6 metros. Su nombre proviene del término árabe siraafa, que significa alta. Gracias a sus largas extremidades, la jirafa puede alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en distancias cortas. Esto también le permite caminar durante horas por largas distancias. Cuando hay agua disponible, la jirafa bebe agua 2 veces al día. Sin embargo, en temporadas o zonas muy secas, se vale de la humedad acumulada en la vegetación por la niebla costera. Según la temporada, la alimentación de las jirafas varía dependiendo de la disponibilidad de alimento. Comúnmente prefieren frutos y flores, pero si no están disponibles, buscarán hojas y brotes tiernos. El árbol de acacia, originario de la sabana africana, es el alimento favorito de la jirafa, siendo un animal altamente selectivo en lo que come cuando puede elegir. La lengua de la jirafa le permite alimentarse con vegetales espinosos. Las jirafas pasan entre 16 y 20 horas al día alimentándose, inclusive durante la etapa más calurosa del día cuando tienen crías, ya que los depredadores a esa hora están inactivos. Las jirafas pueden llegar a comer 65 kilogramos de vegetales. La jirafa es un animal rumiante que posee 4 estómagos, igual que las vacas. Las lenguas de jirafa son de color azul o morado y miden aproximadamente 45 centímetros de largo. El color la protege del sol. Este animal salvaje tiene un oído muy fino y su vista alcanza una distancia increíble. Este animal emite una especie de lamento y algunos bufidos. Sin embargo, esto no las salva de ser atacadas por los leones, particularmente cuando comen o beben en el suelo y no pueden defenderse al tener las patas delanteras muy abiertas. Las jirafas son animales muy serenos y suelen vivir entre 20 y 25 años aproximadamente. El patrón de estampado de las manchas marrones sobre la piel amarilla de las jirafas depende de la región donde habite. Ninguna jirafa tiene el mismo patrón de manchas que otra. Tanto machos como hembras tienen una especie de cuernos formados por cartílago hecho hueso, el cual está recubierto de piel. Al nacer, estas protuberancias son más planas y no están adheridas para evitar daños al nacer. Sin embargo, en los machos se desarrollan más debido al necking, el combate de cuellos que practican frecuentemente. El necking ayuda a establecer el dominio entre machos. El ejemplar que gana el duelo tendrá un mayor éxito reproductivo. En duelos de baja intensidad, se frotan y se apoyan con el cuello el uno contra el otro. El macho que logra mantenerse erguido gana el duelo. Sin embargo, cuando se trata de duelos de alta intensidad, el macho extenderá sus patas delanteras y atacará con su cuello al rival. La mayor parte de las veces, los duelos no resultan en lesiones graves. No obstante, ha habido registros de fracturas e incluso de muertes. Como la gran parte de los mamíferos,
la jirafa cuenta con solo 7 vértebras cervicales, las cuales son lo suficientemente largas como para sostener su largo y musculoso cuello. Las jirafas necesitan un mecanismo regulador especial que mantenga constantemente la presión sanguínea del cerebro, ya que este se encuentra muy alejado del corazón. Por eso poseen un sistema formado por pequeñas arterias que se dilatan en distinto grado y permiten estabilizar la presión sanguínea en el cerebro. A este sistema se la conoce como retículo admirable. La jirafa puede alcanzar la edad de 26 años en libertad. En cautiverio, se extiende hasta los 36. La cebra. Son equinos con el pelaje rayado por franjas blancas y negras. Es uno de los animales más famosos de África. Las cebras cuentan con un sistema digestivo único que les permite digerir rápidamente su alimento. Esto les ayuda a moverse a través de grandes distancias. Gracias a esta característica, pueden verse cebras vagar por las sabanas abiertas del sudeste de África. Estas cebras prefieren los pastizales abiertos, bosques abiertos y ambientes de matorral abierto. Las cebras pueden habitar en los pastizales altos, las superficies forestales pesadas e incluso la zona de colinas y regiones montañosas de hasta 4.500 metros de altitud. Sin embargo, las cebras evitan los bosques densos, desiertos y zonas de humedales. Con sus rayas blancas y negras distintivas, las cebras son fácilmente reconocibles. Los patrones de las rayas las diferencian de otras especies de cebras. No hay dos cebras iguales, pues cada una tiene su propio patrón de rayas, como si fueran huellas dactilares. Las rayas del cuello hasta las extremidades anteriores son verticales, mientras que las del cuello continúan en la melena, que es corta y erizada. En las extremidades posteriores, las rayas se vuelven más estrechas y horizontales y se extienden hasta las pezuñas. Por otro lado, las rayas faciales pueden ordenarse tanto horizontal como verticalmente, formando sus propios cánones de belleza. Podemos encontrar también cebras con rayas de color marrón y no solo el clásico blanco y negro. Las cebras se caracterizan por ser seres sociales y crear grupos específicos llamados harenes. La competencia entre machos no es significativa. Los machos no competirán entre sí por una hembra, a menos que se trate de una hembra primeriza y tenga su primer celo. Por esta falta de competencia, las parejas que se formen entre machos y hembras no cambiarán. Se puede diferenciar a un macho de una hembra por su tamaño. Los especímenes más pequeños son generalmente hembras, además de que cuentan con un cuello más delgado que el de los machos. Por lo general, los recién nacidos presentan la piel peluda de color marrón con rayas de color en lugar del blanco y negro habitual. Una teoría para esta diferencia sugiere que de este modo, las cebras distinguen más fácilmente entre los individuos adultos y los jóvenes. Las colas de las cebras difieren de otros équidos, ya que son cortas y terminan en una melena negra. Las cebras son generalmente animales migratorios, y la cebra migra la distancia más larga que cualquier animal terrestre en África, viajando alrededor de 250 kilómetros. El león. Este mamífero carnívoro habita en la sabana, no en la selva.
es el segundo felino más grande del planeta, por detrás del tigre, y los machos pueden llegar a pesar 250 kilogramos. El león tiene el cuerpo musculoso, largo, con extremidades relativamente cortas y cabezas grandes. La cabeza y el cuello están cubiertos por una melena característica, aunque esta puede extenderse por los hombros y por el vientre. Los leones sanos y bien alimentados poseen melenas más largas y espesas. Las hembras de león son más pequeñas que los machos, y al igual que estos, el color de su pelaje es castaño claro, aunque carecen de melena. Las hembras son las encargadas de la caza. Estos animales suelen atacar durante el ocaso y las horas nocturnas. Alcanzan los 60 kilómetros por hora. En África, los leones habitan al sur del desierto del Sahara, en particular en el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, y en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. Facóquero. Los facóqueros se caracterizan por tener cabeza grande, cuerpo en forma de barril y la presencia de verrugas en la cara. A pesar de que los facóqueros se ven comúnmente en pastizales abiertos, siempre buscan refugio en la vegetación con forraje más denso. De hecho, los facóqueros prefieren alimentarse en zonas densas y húmedas. Los facóqueros construyen sus madrigueras y ocupan aquellas que encuentran abandonadas. La dieta del facóquero es omnívora y depende de la disponibilidad y abundancia de diferentes alimentos. Los facóqueros no son territoriales, sino que ocupan un área de acción y viven en pequeños grupos. Las hembras viven con sus crías y con otras hembras y tienden a permanecer en sus grupos natales, mientras que los machos se van, aunque quedándose dentro del ámbito del hogar. Los facóqueros son corredores rápidos. A menudo corren con la cola en el aire. A pesar de problemas de visión, los facóqueros tienen un buen sentido del olfato, que utilizan para la localización de los alimentos, la detección de depredadores y el reconocimiento de otros animales. El gorila. Habita en los bosques de África Central y es el más grande de los primates. Los machos adultos, mayores de 12 años, tienen una mancha de pelo plateado que cubre su espalda. Estos animales viven en grupos y se organizan de modo que los más adultos toman la responsabilidad de la seguridad y el bienestar del resto. Luego de un periodo de gestación de entre 8 o 9 meses, nace una cría de gorila. Las crías son totalmente dependientes de su madre. Empiezan a comer materia vegetal a los 2 meses y medio. Este animal se encuentra entre los simios más apacibles y tolerantes. Una de sus características principales es que caminan apoyándose en los nudillos de las manos y asientan en el suelo toda la planta del pie. Se comunican entre ellos mediante un amplio vocabulario, emitiendo unos 22 sonidos diferentes. Su dieta es totalmente vegetariana y muy variada. Recolectan la comida manualmente y extraen las partes apetecidas de la planta con las manos y los dientes. Los gorilas parece que nunca beben agua. Esto es debido a que la vegetación contiene suficiente humedad
y de esta manera se hidratan. Los gorilas pasan casi la mitad del día en reposo. Dedican una buena cantidad de su energía alimentándose y el resto viajando o bien comiendo y viajando al mismo tiempo. Los gorilas se desplazan en fila bajo la guía de su líder. El gorila es un animal sociable y vive en grupos de 2 a 30 individuos. El leopardo. Se denomina leopardo cuando su piel es manchada, mientras que los ejemplares de pelaje negro son panteras. En la antigüedad, se consideraba un híbrido entre el león y la pantera. El leopardo es menos robusto que sus parientes el león, el tigre o el jaguar. El leopardo es corpulento, veloz y cuenta con la ventaja de trepar a los árboles con agilidad y destreza, lo cual es un resguardo seguro para la comida que obtiene y también es un lugar privilegiado para acechar a sus presas. El pelaje pardo amarillento del leopardo presenta numerosas manchas en forma de rosetones negros, lo que le proporciona un efectivo camuflaje en las sabanas arbóreas, así como en la selva lluviosa tropical. El leopardo es un cazador mayormente nocturno. Es el felino que ocupa una mayor área del planeta, pues vive en África y gran parte de Asia. El hipopótamo. Su nombre proviene del griego y significa caballo de río. Es un animal semiacuático que habita en los lagos y en los ríos. Pasan el día dentro del agua y es por la noche cuando salen a comer hierbas. Los hipopótamos son tan grandes que pueden permanecer echados en lagos y ríos hasta por 16 horas. Sin embargo, también son muy buenos nadadores. Los hipopótamos rebasan los 150 centímetros de alto y llegan a pesar más de una tonelada. Fuertemente territoriales, manadas de 10 o más hipopótamos son presididas por un macho dominante que defenderá su patriarcado hasta la muerte. El ibis. Estas aves de pico curvo eran objeto de culto en el antiguo Egipto. Incluso se les llegaba a enterrar en urnas, haciendo gala de su condición de animal sagrado. Estas aves se alimentan de peces, crustáceos y de huevos de cocodrilo. El rinoceronte. Su nombre proviene del griego, de la combinación de las palabras rino, nariz, y kera, cuerno, que significa nariz cornuda. Las especies africanas tienen dos cuernos sobre su nariz, mientras que la especie en India tiene solo uno. Aunque son duros como un hueso, son simples acumulaciones de fibras compactadas de queratina.
los rinocerontes tienen un agudo sentido del olfato y un oído muy sensible, pero una vista muy mala. Actualmente sobreviven en África dos especies de las cinco que existen en el mundo, el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. El oryx. Es una especie derivada del antílope que prefiere vivir en lugares de condición desértica. Puede sobrevivir sin agua durante largos periodos. Las crías comienzan a correr poco después de nacer. Sus cuernos son largos, puntiagudos y anillados, armas letales de defensa. El búfalo africano. El búfalo cafre es un bovino poderoso, el más salvaje de su especie en África. Puede llegar a pesar hasta 1,000 kilos. El búfalo es un animal corpulento que puede tener una longitud mayor a los 2 metros de altura. Los cuernos son gruesos y muy desarrollados, curvándose hacia arriba en los extremos. En los machos, la distancia entre estos alcanza 1 metro. Comúnmente los búfalos se agrupan en manadas de distintos tamaños, desde un pequeño grupo de 4 o 5 individuos en las zonas boscosas, hasta una manada de miles de individuos en las sabanas del este. Estos animales siguen un sistema de organización único para protegerse de los depredadores. Los machos se colocan a los márgenes del grupo, mientras que en el interior se encuentran las hembras y sus crías. Así, corren menos peligro. Adicionalmente, las manadas de búfalos son guiadas por un grupo de viejos machos, quienes se encargan de alertar de los depredadores. Aunque parezca rudo, el búfalo también tiene una naturaleza sumamente solidaria y cooperativa. Por ejemplo, cuando una manada atraviesa el territorio de un macho solitario, este guiará al rebaño hasta que pueda cederle el lugar a otro macho de la manada. Este es un animal que pasta todo tipo de hierbas, incluso las más duras. El búfalo es muy voraz y necesita beber hasta 30 litros de agua al día, lo que limita su distribución a las regiones húmedas o con puntos de agua próximos. Los búfalos en África son la presa regular de los leones, cuyas matanzas pueden durar de 5 minutos hasta varias horas, dependiendo de la ferocidad y la experiencia de sus contrincantes. Baobab. Los baobabs son árboles milenarios, conocidos también como árboles de la vida. Adansonia es un género de la familia Malvaceae, cuyos miembros son árboles conocidos popularmente como baobabs. Se conocen 8 especies. La más conocida, Adansonia digitata, crece en África continental. Otras 6 crecen en la isla de Madagascar. Estos árboles de formas increíbles son habitantes de cientos de años. Sus troncos pueden ser hábitat de muchas especies. Pero lo más relevante es que son capaces de almacenar hasta 4,000 litros de agua en su tronco. Por eso son árboles de vida. Su fruto contiene un alto valor nutritivo, 6 veces más vitamina C que las naranjas, el doble de calcio que la leche y altas concentraciones de vitaminas B,
magnesio, hierro, fósforo y antioxidantes. Tomó millones de años y fuerzas titánicas para que el continente africano se conformara como esta gran extensión continental llena de paisajes espectaculares y animales increíbles. Pero hoy, todo esto está amenazado por varios factores. El cambio climático que afecta a los ecosistemas, reduciendo el hábitat de diversas especies. La actividad humana, que modifica los ecosistemas para abrir nuevas zonas agrícolas y de pastoreo. Deforestación. Esto también reduce el hábitat y desplaza especies. Sobreextracción de recursos como la madera. Caza ilegal que está llevando al borde de la extinción a distintas especies como los rinocerontes. Tráfico de especies. Por mencionar un ejemplo, el Cuerno de África solo ha preservado el 5% de su hábitat original, convirtiéndolo en uno de los ecosistemas más deteriorados del planeta. Actualmente, está sufriendo una de las peores sequías de los últimos 60 años, generando la mayor crisis alimentaria de los últimos 20 años y la primera hambruna del mundo en este siglo. El continente africano despierta la curiosidad de todos. Ya sea por ser identificado con el origen del ser humano o por albergar animales tan majestuosos como los grandes felinos, el iracundo hipopótamo, el colosal elefante o la veloz chita. Desafortunadamente, también alberga una serie de conflictos humanitarios y medioambientales que están degradando de forma alarmante su riqueza. Hoy en día, la industria del turismo de safaris y de animales es la tercera de mayor tamaño en varios países, y es muy probable que el turismo domine la economía de estos lugares en algún momento futuro. Si bien es cierto que este tipo de turismo supone una explotación de la naturaleza, se considera que supone un buen ingreso y se considera una actividad aceptable. Al final, son los visitantes y los aventureros los que tienen parte de la responsabilidad de mantener estas maravillas de la naturaleza en buen estado, mediante su concientización, respeto y amor por la flora, la fauna y los recursos de este maravilloso continente.